Del día de hoy me crearé una cuenta nueva en StumbleGuy y dejaré abandonada mi cuenta nivel 20 para empezar de nuevo en una cuenta nivel 1. Y al entrar a StumbleGuy pondré que tengo un año cuando me pregunten la edad, para así poder infiltrarme en partidas de pro players vestido de bot y con una cuenta nivel 1 de un año. Y te reto a dejar tu like si tienes más de 9 años. Y ponme por los comentarios tu edad y también tu nombre de StumbleGuy para que te agregue. ¿Y qué pasa, chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. El casi como leíste el título ya en la miniatura, chicos, se viene un experimento social increíble. Y es que, como muchos sabréis, al entrar a StumbleGuy te preguntan por la edad, te ponen punto edad y te dejan poner desde 0 hasta 100 años o 55 años y puedes seleccionar la edad que tienes. Hay gente que se la inventa, hay gente que tiene 5 años y pone que tiene 30. Yo, por ejemplo, puse que tengo 20. Cada uno pone, pues, o su edad o se lo inventa, porque StumbleGuy eso no lo puede comprobar. En el día de hoy pondré que tengo o 0 años o un año para ver qué ocurre al poner una edad tan baja, ya que obviamente una persona con 0 años o un año, un recién nacido, no puede jugar StumbleGuy. ¿Será que StumbleGuy me bloquea la cuenta y no me deja jugar por ser demasiado pequeño? O quizá no ocurre nada. Pero bueno, para ello únicamente tendré que cerrar esta cuenta y crearnos ahora mismo una cuenta nueva. Ya estamos por aquí, entrando a mi nueva cuenta de StumbleGuy y... ¡no! Parece que ya tenía una cuenta aquí en nivel 4. Tendré que crearme otra para que me pregunte mi edad. Vale, chicos, ya me he creado en mi teléfono móvil una cuenta nivel 1 que tengo 0 coronas y 0 trofeos, como estáis viendo por aquí, y el nombre es Player Tal. Ahora voy a intentar vincularla en el ordenador para poder jugar con ella. Ya la tenemos vinculada y, como veis, chicos, no tengo gemas, no tengo fichas y literalmente solo tengo estas dos skins, que son las predeterminadas, y no tengo ni siquiera emotes ni expresiones ni nada. Tengo las cosas que tienes al inicio del juego. Y para los que os lo preguntéis, sí, he puesto que tengo un año de edad y me ha dejado jugar StumbleGuy. Eso debería de ser ilegal. Ahora mi gran pregunta es, ¿qué haré si me meto en una partida normal teniendo un año en StumbleGuy? ¿Cómo reaccionará la gente? Para ello me voy a infiltrar en unas partidas que están echando los de mi clan de StumbleGuy de pro player. Y el nombre que nos vamos a poner es JohnBTC un año. Ahora sí, llegó el momento de la verdad. Vamos a sorprender a esos pro players. Me meteré con una cuenta con 0 gemas y 0 fichas, y que he puesto que tengo un año y con la skin de bot, para sorprender a esos cracks en los mejores mapas de StumbleGuy. Aunque no voy a tener emotes. ¡Ah! Me acabo de infiltrar en esta primera partida de mis suscriptores. Ellos no saben que este botcito de aquí soy yo. Y es que estamos aquí con mi cuenta nivel 1. Como veis, no tengo emotes, no tengo prácticamente nada. Y ellos se han metido aquí para practicar. Estaban mandando salas por el Discord y me he metido en esta que se han metido aquí. Pues como veis, todo skins especiales y gente super pro que llevará mucho tiempo jugando. Ahora mismo comprobaremos si una persona de nivel 1 y con supuestamente un año es capaz de ganar a gente con skins especiales. Vale, obviamente yo ahora estoy infiltrado, solo que me he puesto de nombre JohnBTC un año, ok. Creo que el nombre se me ha puesto un poco mal, pero aún así quizás saben que soy yo, o quizás se piensan que es una cuenta fake mía, ya que JohnBTC un año, de normal no me llamo así. ¡Qué bien me está saliendo, chavales! Probad vosotros en cuentas a poner que tenéis un año y a ver si os empareja con bots, la verdad. Yo quiero probar luego partidas normales, a ver si me empareja con bots, porque esta cuenta es de nivel 1 y me debería de emparejar con gente también de nivel 1, pero no sé... ¡Ah! ¡Me elimino! Pero no sé si me emparejará con gente que también haya puesto que tiene un año la edad de StumbleGuy. Imagino que no, me imagino que no habrá mucha gente zombie que haya puesto que tiene un año, la verdad. Pero bueno, por si acaso luego lo pondremos a prueba y ojito, vamos a ver quién gana. Pero luego voy a crear yo una partida y les digo, entrad, chicos, y nadie va a saber que yo soy el botsito nivel 1. ¡Oh! ¡Ganó el rey de diamante! ¡Qué rey zombie! ¡Es un demonio! Me acabo de infiltrar en otra partida con esta cuenta de un año. Y fijaos, chicos, que hay jugadores super pros con el retro robo este de aquí de oro, con la skin de la gota de agua del Stumble Pass, que más que una gota de agua es como el Liquid Rainbow, se llama, que es como una skin de arcoiris líquida que está muy fachera. Yo no la tengo, chavales, ya que el Stumble Pass se lo compré a los suscriptores. No sé si os acordáis en el vídeo en el que se lo compré al suscriptor. Y recordad que no tengo emotes. Ellos ahora mismo no sé si ya sabrán que soy yo. Yo creo que no saben que soy yo, pero vamos a ver cómo juega un jugador de un año. Obviamente yo no tengo un año, pero bueno, en el juego he puesto que tengo un año. Y bueno, creo que sí que saben que soy yo, porque me están metiendo de puñetazos. O eso, o que se creen que se ha infiltrado un botsito en la partida. Vale, vale, a ver cuántas oleadas aguanto, chicos. ¿Aguantaré más de 50? Yo digo que sí. Atentos, salto los pinchos. ¡Yeah! ¿Y esto sería una persona de un año? Yo creo que no. No, no me lleves a los pinchos. ¡Ah!
¿Salto a los pinchos? No, mejor, no, mejor, no, mejor, no. ¡Aaah! Voy corriendo, me la juego. ¡Sigo vivo! ¡Oleada número 10! Dale, ahora sí, me la juego, chavales. Salto en los pinchos, ¿eh? En 3, 2, 1, ¡pam! ¡Ha funcionado! Es que no tengo emotes para frenarme con los pinchos. No tengo patada, no tengo puño, no tengo nada, tío. ¡Oh! Me han abrazado, me han abrazado. ¡Maldita sea! ¡No abraces a un niño de un año, tío! ¡Eso es ilegal! Escapa, escapa, Jombie, escapa. Dios mío, como gane se van a quedar locos cuando vean. Jombie dice, un año acaba de ganar la partida. Se van a quedar como... No, 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 aquí se me lía, chicos. Aquí se me lía porque van a meterme puño, 100%, estoy seguro. ¡Ah! No he podido ganar la partida y sorprenderles. Por ahora las reacciones me imagino que habrá sido que se habrán pensado que soy un fan de mí mismo o que soy un infiltrado. Ahora vamos a poner a prueba qué ocurre cuando me meto en una partida. ¿Me aparecerán bots? ¿Me aparecerá gente de un año? ¿O qué ocurrirá? Estoy entrando en la primera partida que juego para conseguir mi primera corona en esta cuenta noob de un año. Vamos a ver qué nos empareja o qué mapas nos salen. Igual nos salen mapas anti... Efectivamente, nos están tocando los primeros mapas de Stumble Guys, los mapas más fáciles, porque se está adaptando a que tengo un año. ¿Será? ¡Oh, no, 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 no! ¡Chaval, espero que sea nivel 1! Me acaba de poner... ¡Estoy flipando! Me acaba de poner con gente con skins especiales. Madre mía, chavales, no me lo puedo creer. El emparejamiento en Stumble Guys está roto. Una cuenta nivel 1 con 0 coronas le empareja con skins especiales. Esto no tiene sentido. Esto no tiene ningún tipo de sentido, por Dios. Arriba las manos. Imagínate un niño de un año que se descarga Stumble Guys para ver cómo funciona y le emparejan con todos estos pro players y tryhards. No, 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 no. Esto tiene que estar bugueado. Esto tiene que estar bugueado. Nunca pongáis que tengáis un año, si no os pasará lo mismo que a mí. What the fuck, tío. Tío, qué rabia, me dan ganas de ponerme con mi cuenta chetada a jugar y vencerles, porque ahora mismo me van a ganar ya que no tengo emotes y todos verán que me llamo JohnBTC un año. Demasiado extraño, ¿será que se habrá bugueado? Pero bueno, en segunda ronda el Laser Tracer, pensé que iba a tocar Spingo Rounds o algún mapa de estos facilitos. Vale, por lo visto aquí nadie me ha reconocido, obviamente es la primera partida que juego en una partida pública, una partida abierta. Y pues seguimos teniendo un año en el juego y en la vida real. No está hablar. Nah, es broma, nos dejamos de tonterías porque... Vale, sí son un poco malos. ¿Será que son bots? Ni de broma, ¿no? Un bot no tiene la skin de Darkfire First. Un bot no tiene skins especiales. O igual sí. No, es que no me lo explico, chavales. No, porque tienen pisadas. Nah, 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 me han emparejado con gente buena, ¿eh? Esto está rotísimo. Una cuenta nivel 1 de 0 coronas. ¿Cómo puede ser que le emparejes con gente que estos cuántas coronas tendrán? ¿100? ¿500? No sé, pero están demasiado chetados como para emparejar con una persona de un año y nivel 1. Esto se ha bugueado a full, chicos. Igual me han emparejado con esta gente porque Stumble Guys detecta que estoy en el mismo ordenador en el que tengo mi cuenta nivel 20. ¿Puede ser eso? No lo entiendo. Pero bueno, por ahora seguimos. Vamos hasta la final y a ver si ganamos. Final en el mapa de los ovnis. ¿Pero qué es esto? ¡Por Dios! Dejadme de trolear ya, Stumble Guys, ¿vale? Ojo. No me lo puedo creer. Ojo, vale, sobrevivido. Aún así, puedo llegar aún el primero, ¿eh? No, no. ¡Sí! ¡Madre mía! ¡Puedo llegar el primero! ¡Soy el niño de un año más pro de Stumble Guys! ¿Te imaginas un niño de un año que juegue como yo? Obviamente sé que soy malo, pero para tener un año soy bueno. Jeje. Pero para los de mi edad, la verdad que no soy muy bueno. A ver, ahora ayúdame, ayúdame, ayúdame. Ahí está, ahí está. Gracias por la ayuda, Omni. ¡No hay nadie delante de mí! ¡Ojo! Que la gano, la gano, la gano, la gano. ¡Hago el protip! ¡Ahí está! ¡Hago el protip! ¡Hago el... ¡Ahí está! ¡Abdúceme! ¡Let's go! ¡Que gano! ¡Que voy a ganar! ¡No, no, 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 no! Hay una skin especial por ahí abajo que me va a ganar, chicos. La skin del demonio diamante, en serio, tío. ¿Pero cómo me pueden emparejar con gente así? ¡Elévame! ¡Elévame! ¡Dale! ¡No! ¡No! ¡Has jodido la ilusión de un niño de un año! ¡Maldito Loli! ¡Tú no eres nivel 1 ni de broma! ¡Acaban de mandar otra partida de Super Slave por el grupo de Discord! ¡Vamos a volver a infiltrarnos! ¡Dios! ¡Estarán flipando, chavales! ¡Sigo con la skin de noob! Oye, deberíamos de ir chetando esta cuenta, chavales. Ya que nos la hemos creado y hemos puesto que tenemos un año, si queréis que siga con esta serie, espero que apoyéis mucho... Se me ha bugueado, ya no llego al primero ni de broma. Me han reconocido, me han reconocido. Si no, ¿por qué me habrían metido patadas? Dos personas. Le he saltado la cabeza, le he hecho bodyblock y se ha caído. ¿Lo habéis visto? ¿Eso lo haría una persona de un año? No creo. Si queréis que sigamos con esta serie y chete esta cuenta nivel 1 con 0 coronas. Bueno, que ya tengo una corona, ¿no? He ganado una partida. Ah, no, he quedado segundo, pero bueno. Al menos algunos trofeos ya tendremos, me imagino. No, me choco.
¡No! Son demasiado buenos los de mi clan. ¡Vamos, Yombi de un año! ¡Vamos, botsito, Mr. Stumble! ¡Demuestra quién manda! ¡Y también lo tengo en la vida real, chicos! ¡Tengo mi propia skin! Y se ve bien facherita. ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Rápido, que no me da tiempo! ¡Rápido, que no me da tiempo por entretenerme con la figurita de Mr. Stumble! ¡Rápido, esquivo las patadas! ¡Nah, soy buenísimo! ¡Soy buenísimo! ¿Cómo voy a tener un año, Stumble, guys? ¡De verdad! Ahora entiendo por qué me emparejas con pros. Si es que claro que no... Vale, sí tengo un poco de un año, chicos. ¡No! Vale, ¿me sirve? ¡Wow! Tremendo, 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 tremendo. ¿Van a venir a meterme puño o no? Yo creo que los suscriptores estos así saben que soy yo. ¿Sí saben o no? Simplemente me han metido un puño por suerte, yo creo. ¿Vale? Rápido, me escapo aquí. Me escapo de aquí. ¡Pam! Subimos por aquí. Saltito por encima. ¡Perfecto! Y damos la vuelta por aquí. ¡Saltito largo! Y... no llego, no llego, no llego, no llego, no llego, no llego. ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Rápido, rápido, Jumpy! ¡Clasifica, clasifica! ¡Pam! ¡Buah! ¡Perfecto! ¡Que llego! ¡Que llego! ¡Llego, llego! Estarán diciendo, madre mía, la persona de un año con cuenta nivel 1 más chetado y más bueno de la historia. Estos del clan están un poco locos. ¿Cómo que la final en Honeydrop? ¡Qué narices! Vale, pues nada, pues tocará jugar en Honeydrop con solo 9 personas. Y ¡ah! No me acordaba que en esta cuenta no tengo emotes. ¿Cómo lo voy a hacer sin emotes, chicos? Va a ser realmente complicado, pero... ¡ay, Dios mío! Bueno, lo he hecho a propósito. Nada, me ha salido sin querer. Casi me caigo hasta la capa de abajo. Estoy demasiado distraído, ya que no estoy acostumbrado a no jugar, a jugar sin emotes y a jugar en una cuenta nueva. Estoy acostumbrado a mis skins especiales, a mis emotes, a mis bailes, a mis pogtips. Estoy acostumbrado a todo lo de mi cuenta oficial y con esta no lo tengo, así que, ¿vale? ¿Le cierro el camino? Nada, me he cerrado yo mismo, bro. Me he cerrado yo mismo. Vale, caemos, caemos, caemos. No pasa nada, no pasa nada. No pasa nada. Pillamos esto por aquí. ¿Por qué vais tan rápido? ¿Pero qué prisa tenéis de...? ¡Qué ratas! ¿Por qué sois así? ¡Malas personas! ¿Y quién gana? Ah, bueno, uno de mi clan hiper mega pro con la skin de Smoke. Pues bueno, gente, hasta aquí el experimento de entrando a una cuenta y poniendo que tengo solamente un año de edad. Si queréis que hagamos una segunda parte y que sigamos chetando esta cuenta antes de que Stumble Guys nos la banee por ser demasiado minúsculos, ser unos bebés, deja tu like y nos vemos mañana con otra locurita por el canal. ¡Adiós!